amiguitos? Amiguita Carola, ¿dónde están los amiguitos? Están todos enfermos, Superman. ¿Todos enfermos? ¿Y por qué? Por desobediente. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Te acuerdas que tú les dijiste que no se mojaran? Sí. Y ellos se mojaron y jugaron en una poza con agua. Ah, ¿y ahora? ¿Qué pasa con ellos? ¿Por qué no están acá? Porque están en la casa, están todos enfermos. ¿Enfermos? ¿Y tú oraste por ellos para que se sanaran? Sí. ¿Y ustedes, niños, oraron por los amiguitos para que se sanaran? ¿Sí? Pero entonces, ¿y tú crees que se pueden sanar? No sé. Pero amiguita Carola, tenemos que tener fe para que los amiguitos se sanen, ¿ya? ¿Quieren orar conmigo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Niños, quieren orar? Para que todos nosotros y los amiguitos podamos tener fe, ¿ya? Y para que se sane. Ya, dame la mano, amiguita Carola, para ir a orar por los amiguitos. Señor, te damos muchas gracias por todos los amiguitos, pero primeramente oramos por ellos, Señor, porque están todos enfermos y oramos para que tú los puedas sanar, Señor. Así también para que nosotros podamos tener fe en ti, Jesús. Tú sana a los amiguitos y tú lo puedes hacer. Confiamos en ti, Señor. Muchas gracias por los niños que nos ven. Y si hay uno de los niños que está enfermo, Señor, tú sánalo. Muchas gracias por este programa, Señor. Amén. Ya, amiguita Carola, ¿y dónde están los amiguitos ahora? Están en la casa. ¿En la casa? Sí. Ya. Niños, vamos a buscar a los amiguitos. Vamos, vengan, vengan, vengan. Padeció, aprendió la obediencia. ¿Saben de quién estamos hablando aquí? No. De Jesús. ¿Y saben por qué él fue obediente? ¿Por qué? Porque obedeció a su Padre y murió por todos nosotros. Ah. Así que ustedes también tienen que ser obedientes. Y ustedes también, niños. Pero super mamá, ¿saben quién más está enfermo? ¿Quién más está enfermo? Pablo. ¿Sí? Sí. ¿También desobedeció?
Sí, también está enfermo. Ya, niños, ¿vamos a verlos? ¿Vamos? Vamos. ¿Vamos, amiguitos? Sí, sí, vamos. Ya, vamos. Niños, hemos venido a ver al amiguito Pablito. ¡Amiguito Pablito! Llamémoslo, llamémoslo. Ya voy. ¡Amiguito Pablito! Ya voy. Oh, ¿qué pasó? Amiguito Pablito, te hemos venido a ver con los amiguitos. Sí, porque nos contaron que estás enfermo. No. ¿Y te gustaría que oráramos por ti? No. Bueno, entonces, ¿estás seguro? Sí, no, 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 no oraremos por ti, pero espero que no te pase nada por desobedecer. No. Bueno, nos vemos. Chao. ¡Pablito! ¿Qué pasó, abuelita? ¡Oye, cabrón! ¿Por qué no dejaste que oraran por ti si estás tan enfermo? No, no estoy enfermo. ¡Mira tu hijo, por favor! ¡Tan desobediente que me saliste, cabrón! Oh, ¿no hay que llamar a la enfermera entonces? ¿Que te voy a llamar una inyección? ¿Para qué te sales? Voy a llamar a la enfermera. ¡Y déjame hacer la burla! ¡Enfermera! Jesús los sana, niños.
Sí, niño, ella tiene toda la razón. Jesús es el que sana. Y ahora, niños, los veré en sus casas. ¡Adiós, supermamá! Se nos dijo, nos mojamos todos los pies y estuvimos enfermos en casa. Estuvimos enfermos toda la semana. Estuvimos en cama sin poder jugar. Estuvimos enfermos toda la semana. Estuvimos en cama sin poder jugar con nada. Pero ahora seremos obedientes. Porque el Señor se agrada de eso, seremos obedientes. Porque el Señor se agrada de eso, seremos obedientes. Porque el Señor de eso se agrada. Haciendo cortocircuito la vela. No se va. Oye, me la puedo comer si es mía. Chao, amigos. Feliz con ese. Pero sí, está puta que ya se iba para. Excelente. Están todas las letras al revés. Sí. Pastor, somos niños. ¿Y este poquito más? Ahí le damos abajo. No, se preocupe. Queremos. Es la hora del saludo. Yo quiero torta con crema. Pero no quiero con ese chocolate. Hola. Ahora sí, feliz con Z. Vamos a presentar a la niña Dani Nani, que viene acá. ¡Vamos, vamos! Porque, ¿saben algo? Hoy día
Los amigos están con el virus. Están con el virus. El virus, el Cristian. El Cristian, él es el virus. Le vamos a presentar con los amigos.